Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bien, entonces, piense que de hecho lo que nos falta el día a día de hoy del capítulo 4 es considerablemente poco, así que seguramente antes de la 1:30 estemos terminando. Lo que sí les puedo ir comentando de aquí en los primeros minutos de 3 de diciembre. Es que los ejercicios a revisar o a tener en cuenta de este capítulo 4, son prácticamente bueno, son en esencia todos, pero especialmente de el 4.2, que es, perdón, de 4.3 al último, que es el 4.24. Obviamente hay unos con más importancia que otros en el sentido de que algunos abordan directamente los tópicos de los temas que vimos y otros revisan unas que otras extensiones. Entonces, siempre es importante dar una mirada ahí a todos. Porque algunas extensiones también son interesantes. Y algo, entonces, recuerden que de estos ejercicios, algunos van para, en este caso no van a ser tantos, pero sí unos van a ir para la tarea y otros van a ir para examen y de repente otros podemos llegar a discutirlos en clase. Entonces, pero ok, eso para que lo vayan y los vayan viendo. El 4.1 y el 4.2 no es que no sean importantes, lo que pasa es que ya los discutimos en clase sin ponerle nombre. El 4.1 habla de qué pasa cuando en los métodos upwind y downwind, qué pasa cuando el A es menor que cero. Eso se los he ido comentando durante la clase. El 4.2 es qué pasa con el método de Lax-Vendrell cuando lambda es igual a 1. Y pues eso también se lo fui comentando, aunque se lo podrían intentar realizar. Porque lo que pide es graficar la solución aproximada cuando lambda es igual a 1 y lo que se obtiene en ese caso, pues es una solución muy, muy parecida a la solución exacta. Pero de ahí en adelante, del 4.3 en adelante, son ejercicios que con la teoría vista podemos empezarlos a desarrollar. Recuerden que básicamente este parcial lo que hemos estado haciendo es ampliar los métodos que estuvimos ahí. Estuvimos generando el segundo parcial para esta nueva ecuación, la ecuación de advección, porque recuerden, el método o la forma de calcular esta estabilidad es la misma. El error de truncamiento, pues es muy parecido, solo que aquí tenemos la ventaja de que podemos simplificar las derivadas temporales en términos de las de x. Y esa es una diferencia. Aparte de la condición CFL, utiliza stencils. Y stencil, nosotros los empezamos a analizar el parcial pasado. Así que si todos esos conceptos se lograron asimilar y comprender bien el parcial pasado, entonces este parcial pues solamente va a ser como utilizando esas herramientas para otra ecuación. De ahí pues tenemos lo último que vimos de los métodos monótonos, que eso es bastante superficial, el enfoque que hay que darle a lo de métodos monótonos. Pero ok, ya con esa introducción, hay un tema que nos ha quedado pendiente durante todo el desarrollo de esta ecuación de advección. Y es que en sí no hemos podido explicar todavía. ¿Por qué cuando nosotros pasábamos de m igual a 72 a m igual a 100, por qué la solución empeoraba tanto? Ocurría esto, yo se los muestro. A ver, aquí. Permítanme. Solamente voy a tomar las capturas de la parte final para no volver a poner todo el video. Pero entonces el método upwind es este. Entonces, cuando hacíamos m igual a 72, teníamos una aproximación bastante buena, porque lambda era muy cercano a 1. Pero aquí con m igual a 100, el lambda terminaba dando 0.7.
Y solamente les comenté que es cuestión del error de truncamiento, pero entonces llegó el momento de que nosotros lo logremos ver directamente, que podamos analizar por qué el error de truncamiento me está generando este levantamiento aquí que no tiene que haber y por qué me está deformando la solución. En lugar de ser una especie de como meseta aquí, ¿por qué lo vuelve como un cerro? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Okay, entonces, traigamos de vuelta el método Upwind para ver su estructura. El método Upwind era en i j más 1 igual a 1 menos lambda u sub i j más lambda u sub i menos 1 coma j. Ese era el método. De momento vamos a dejar de lado los índices, nos interesa más que todo el método. Ok. Ahora, comparemos esto con el problema que resolvimos ayer. Entonces, este es el problema que resolvimos ayer y este es el método Upwind. ¿En qué se parecen? En que aquí A resulta ser igual a 0, B resulta ser igual a 1 menos lambda y C resulta ser igual a, permítanme, este era más 1. Entonces, realmente este, el C era el que es 0. Y el A es lambda. Pero nosotros habíamos formado un sistema ayer, o mejor dicho, el error de truncamiento, habíamos llegado a una fórmula ayer, era tau sub i j, y habíamos llegado a la siguiente expresión. También que la voy a copiar tal cual. Entonces era 1 sobre k y luego decía, era 1 menos a menos b menos c por u en x y t sub j. Más, bueno, era menos h sobre k, bueno, menos h, porque el k está afuera. Y teníamos lambda menos a más c. Estoy tomando notas directamente de lo que hicimos ayer. Por la parcial respecto a x de u en x y t sub j. Luego había menos h cuadrado sobre 2. Y era menos lambda. Y a ver. Déjame. Debería de quedar menos lambda cuadrado menos a más, a ver si menos a no, quedaba a más c. Ya voy a revisar luego con las notas de ayer. Y faltaba el término de h cubo, que era menos h cubo sobre 6, lambda a la 3 menos a ac por la tercera derivada. Y el resto de términos. Entonces, en un momento voy a checar en las notas de ayer, ver que todo esté en orden.
Sí, está bien. Entonces, sigamos. Bien, entonces ahora lo que toca ver es cuántos términos resulta que hace cero esta sustitución de aquí para el método upwind, para así saber cuál es el error de truncamiento. Entonces, podemos observar o podemos notar que 1 menos a menos b menos c es igual a 1 menos lambda menos 1 menos lambda menos 0, que resulta dar igual a 0. Este se cancela con este y este con este. Entonces, este primer término se va. Ahora, ¿qué tal con este? Lambda menos a más c. Ok, a es igual a lambda, así que tenemos lambda menos lambda y c es 0, así que si nos queda 0, este término también se cancela. Ahora vamos a ver el siguiente, menos lambda cuadrado más a más c. Ok, y esto es menos lambda cuadrado más lambda más 0. Y esto no es igual a 0. Entonces el error de truncamiento está en este término. No es en este como en el caso del problema de ayer, porque en ese sí logramos construir de que esto fuese cero, sino que el error de truncamiento aquí está en este término. Entonces, tau sub i j resulta ser igual a menos h cuadrados sobre 2k, porque ya estoy multiplicándolo por el k de afuera, y adentro tengo menos lambda cuadrado más lambda, que es el resultado de lambda cuadrado más a más c, por la segunda derivada de x, perdón, de u respecto a x en x y t sub j y el resto de términos. Entonces simplifiquemos un poco esto. Tendríamos menos h cuadrado sobre 2 por k. Aquí menos a cuadrado, k cuadrado sobre h cuadrado, más a por k sobre h. U de x y tj y esto. Ok. Entonces, si seguimos simplificando, esto nos va a quedar. Se cancela el h cuadrado. Nos queda. A cuadrado. Por k sobre 2. Y el otro término nos queda a por h entre 2. Ok, u sub i coma j. Perdón, u sub i coma j. Es uxx en xy y t sub j. Bien, entonces. Déjame. Okay, solo. Solo que hay que dejarlo en términos de lambda para poder ver por qué cuando lambda está cerca de 1 es que esto se. Y que esto presenta mejoría. ¿Y por qué cuando nos alejamos de uno no? Entonces, vamos a ver. Este voy a multiplicar y dividir por h. Entonces voy a quedar h lambda sobre 2. Y aquí me va a quedar a por h.
Aunque permítame, este de aquí es negativo, por cierto. Sí, ahora sí va dando. Ese era el problema, que ese negativo no me dejaba llegar a la conclusión. Ok. Y simplificándolo un poco, por cierto, aquí entre 2 también, me queda A por H sobre 2 por lambda menos 1. Por uxx en xy t sub j más el resto de términos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aumentamos el m, en sí lo que estamos haciendo es disminuir el k. Y al final de cuentas, si disminuimos el k, el h pertenece constante. Así que este término no varía. El único término que varía es este de aquí. El término que varía es el lambda menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos que lambda, o mejor dicho, que el k disminuya, recuerde que lambda es a por k sobre h. Si hacemos que el k disminuya, el lambda se va a hacer más pequeño. ¿Y qué pasa con este término? En lugar de acercarse a cero, se aleja de cero. Por eso es que en el método Abwin, cuando aumentamos demasiado el valor de m, la gráfica se empieza a distorsionar porque se está simulando como otro ejercicio porque el error de truncamiento es bastante grande. O es grande, o mejor dicho, no es tan pequeño como se debería. En cambio, cuando nosotros mantenemos el k de tal manera que el lambda se quede cerca de 1, todo este término, que es el del error, va a irse acercando a 0. Entonces, de hecho, cuando lambda es exactamente 1, este término desaparece y el término del error vendría gobernado por el siguiente término, este de aquí. Entonces, vamos a ver, que por cierto, cuando lambda es igual a 1, si hacemos el cálculo rápido aquí y sustituimos esto, quedaría lambda a la 3 menos lambda sobre la parte de adentro, que es igual a lambda por lambda cuadrado menos 1. Entonces, fíjense que cuando lambda es igual a 1, también cancela este término. Por eso, cuando nosotros hacemos lambda igual a 1 en este, o lo acercamos a 1 lo más posible, el error se disminuye drásticamente y por eso la solución queda tan bien, como en este caso de acá arriba. Es porque todos estos términos o son 0 o son muy, muy cercanos a 0. Por eso es que con m igual a 72 funciona muy bien, pero con m igual a 100 no, porque ya este término y también este otro, que es el que lo domina, se van alejando de cero. Entonces, por eso es que el método Upwind no funcionaba. Y esta es la parte del error de truncamiento que les había dicho. ¿Ok? Lo interesante sería aquí, de repente, sacar la cuarta derivada, tal como lo hicimos ayer, pero llegando hasta la cuarta, ver qué términos queda en la. En la factorización o en la, sí, en la simplificación de términos y ver si de repente si lambda es igual a 1, si también se cancela. Eso significa que para este problema, lambda igual a 1 es lo mejor que hay. Y si podemos mantener lambda igual a 1 todo el tiempo, la solución vamos a tenerla demasiado precisa. Así que eso es más que bueno. Entonces, bueno, esto es lo que nos hacía falta revisar acerca del método Upwind. ¿Qué era lo que hacía que al crecer m el resultado empeorara? Es esto. Este término se va alejando de cero, por eso la gráfica empeora. Ok. Y ahora vamos a revisar. Bueno, un método implícito. Vamos a revisar qué pasa si nosotros realizamos un método implícito con la ecuación de advección. ¿Será que mejoramos? Entonces, hay cosas que mejoran, así directamente antes de comenzar les digo que el método que vamos a analizar
Tiene un orden de truncamiento normal, nada fuera de lo común, nada muy exagerado, ni tampoco nada malo. De hecho, el método que vamos a ver es estable, así que no solamente es el error de truncamiento, sino también la estabilidad. De hecho, también cumple la condición CFL, pero como vamos a ver después de un momento, aún así no termina de convencer el método implícito. Pero bueno, partamos de esto. Entonces, considere el siguiente, o considere que se resuelve esta ecuación utilizando una aproximación de diferencias centradas para X y hacia atrás para UT. Entonces lo que nosotros tendríamos es U en XY T sub J menos U en X y T sub J menos 1 entre K más A por y la diferencia centrada en X. UI menos U en X y menos 1 como T sub J menos 2 U en X y T sub J más U en X y T sub J más 1. Y todo esto entre H cuadrado. Y vamos a ver. Más el error de truncamiento, tau sub j, igual a 0. Entonces, del error de truncamiento podemos ocuparnos después o como sea. El caso es que vamos a ver cómo queda el método aquí. Quitamos el error de truncamiento para convertirlo en la aproximación propiamente dicha, y el método nos va a quedar así. En una primera instancia vamos a tener lambda u sub i menos 1, coma j, menos 2 lambda menos 1, a ver, no, de hecho, menos 1, no, o sí. Ah, no, pero es que hay un error en esto. Es que aquí estoy usando una fórmula de aproximación para la segunda derivada. Un error en esto de aquí. La aproximación que tenía que usar aquí es esta. X y menos X y más 1 T sub J menos X y menos 1 T sub J entre H. Entonces aquí ya no iría lambda, donde lambda seguiría siendo A por K sobre H. Ok, y sería
Permítame que no me cuadran estos índices de aquí. Creo que lo que pasa es que creo que leí mal y no era una diferencia centrada para X, sino una diferencia hacia atrás. No. Ah, no, lo que pasa es que aquí falta un 2. Eso es lo que falta. Eso es lo que hacía falta. Ok, entonces aquí quedaría entonces 2 u sub i coma j por este término de aquí. Luego el de este, que sería, no es el. Este es el más 1. Este quedaría más. El otro quedaría menos. Lambda. U sub i menos 1. Coma j. Igual a este terminado de aquí. Que sería 2. U sub i coma j menos 1. Listo. Ahora sí tenemos bien el método. Okay, este es un método implícito. ¿Por qué es un método implícito? Porque vea que usted tiene aquí dos tiempos. O incluso puede trazar el stencil de esto. Tiene el tiempo t sub j y el tiempo t sub j menos 1. Y en x tiene x y menos 1. X y. Y x y más 1. Entonces, se necesita este nodo, este nodo, este nodo y este de aquí. Entonces, como en el tiempo superior hay más de un nodo, que son los que hay que determinar, entonces el método es implícito. Eso es lo primero que podemos notar. Ahora sobre la condición CFL para este método. Note que como es implícito, necesitamos resolverlo todo a la vez. Es decir, yo no puedo encontrar estos tres valores solamente con este. Entonces, realmente necesito todos los demás, porque todos estos están relacionados. O sea que para la condición CFL de esto es lo que hay que analizar es prácticamente que este nodo no solo, en realidad no solo depende de este, sino que depende también del que está al lado, y ese que está al lado depende del de abajo y del que está a su izquierda. Y así sucesivamente. Así que prácticamente todos los nodos de abajo estarían o se necesitarían. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, estoy en T sub J menos 1, y así sucesivamente. Y llegamos a T sub 1 y T sub 0. Aquí estoy en XY. Tengo aquí XY más 1.
y tengo x y menos 1. Y tengo así, voy a extender un poco esto. Y llego aquí hasta xn y xn más 1 y algo parecido acá. Llego hasta x1 y x0. Vamos a manejarlo así. Entonces yo quiero saber cuál sería el dominio de dependencia numérico para este punto. Entonces, siguiendo el stencil, para ese punto yo necesito el de abajo. Lo voy a colocar en azul para que se note la diferencia. Voy a necesitar el de abajo y estos dos de aquí. Ok, pero vaya, por ejemplo, para calcular este de aquí abajo, yo necesito el que está abajo de él y los que están a la par de él. Y puedo repetir ese proceso. Hasta llegar al final. Porque, por cierto, aquí me hizo falta una línea. T sub 1 y T sub 0. Ok, y llegaría al T sub 0. Entonces tendría todo esto completado. Ocuparía todas estas tres líneas excepto estas dos de aquí. Ok, pero ahora vamos a la siguiente pregunta. Para yo saber el valor de, en este nodo de aquí, yo necesito el de abajo y los dos de los lados. Y para saber el de este, este nodo de aquí, yo necesito el de abajo y los dos de los lados. Y así sucesivamente. Prácticamente voy llenando todo aquí. Y a la derecha también. Para yo saber este nodo, yo necesito el de abajo y los dos de los lados. Y así. Y realmente necesitaría llenar todos los de arriba también, porque para conocer a este nodo, yo necesito todo este de aquí y los dos de los lados. Para conocer este de acá arriba, necesito el de abajo y los dos lados. Y así. Y también para el otro lado, pero para ya no rellenar todo este mallado que hice aquí, prácticamente lo que nos interesa es en el tiempo t sub 0. Y prácticamente estamos viendo que el dominio de dependencia numérico es todo el mallado en X. Y pues resulta que si este es el dominio de dependencia numérico, el dominio de dependencia sabemos que es solamente x0 menos a por t, y este siempre está contenido en el intervalo de x0 a xn más 1. Así que la condición SFL siempre se cumple. No hay restricción para lambda. Se cumple la condición CFL porque, como el dominio de dependencia numérico es todo el intervalo, entonces claramente el dominio de dependencia es un punto en el intervalo. Así que definitivamente lo toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, sabemos que la condición, no hay una condición de hecho CFL, sino que siempre se va a cumplir. Es que, bueno, hay que precisar una cosa, porque cuando decimos que la condición CFL es esto, significa que esto no es para este ejemplo, ¿verdad? Es para lo que dijimos antes. Cuando decíamos que la condición CFL es esto,
significa que la restricción de lambda para que el problema, para que el método cumpla la condición CFL es esta. Entonces, a eso nos referíamos antes con que la condición CFL era esta. Era la restricción que hay que poner sobre lambda para que el método cumpla la condición CFL. ¿Estamos? Entonces, por eso es que aquí la condición CFL es que siempre se cumple, porque no hay restricción. Ok, entonces, veamos la estabilidad. Entonces hacemos U sub j igual a W sub j e a la Rx y por i. Y entonces el método quedaría. A ver. Lambda W sub j más 1 e a la Rx y por i más 2. Perdón, pero aquí no es. No es W más 1, es solo W sub J. Y X es XY más 1. El otro es 2 W sub J e a la RXY por I. Y otro es menos lambda W sub J e a la RXY menos 1 por H igual a ese término de aquí, que sería 2 W sub J, E, W sub J menos 1, E a la R, XY menos 1 por I. Dividimos entre lo de siempre, E a la R, XY por I, y nos queda lambda W sub J por E a la menos R, a la que sería más RH por I. Más 2 W sub J menos lambda W sub J e a la menos RH por I. Igual a 2 W sub J menos 1 multiplicado por e a la menos RH por I. Okay, entonces tendríamos lambda e a la RH por I menos e a la menos RH por I más 2 W sub J igual a 2 e a la menos RH por I W sub J menos 1. Entonces W sub J quedaría 2 y pues podríamos expresar esto en términos de senos y cosenos. Okay. Sería coseno de RH menos I seno de RH entre lambda y esto de aquí sería dos veces seno. Bueno, sería, a ver, si es resta, es seno y sería 2 por i, el lambda que ya estaba, seno de RH más 2. W sub j menos 1. Entonces el factor de amplificación sería coseno de RH menos I seno de RH entre 1 más lambda por I seno de RH. Ok, ahora necesitamos hacer que esto quede en módulo quede menor que 1, porque esto va a quedar complejo al parecer. Entonces, vamos a ver.
Voy a sumar y restar uno. Ah, no, pero no me va a servir sumar y restar uno porque aquí hay un lambda. Entonces mejor no voy a hacer eso, mejor voy a multiplicar por el conjugado. Para que abajo me quede. Uno más lambda cuadrado seno cuadrado de RH y arriba me quede me quede coseno de RH y menos queda más como el otro quedaría menos lambda seno de RH. Más y por quedaría lambda coseno de RH por seno de RH y sería menos seno de RH. Entonces podemos simplificarlo un poco más. Que el kappa quede coseno de RH menos lambda seno de RH más i seno de RH sacado del factor común por lambda coseno de RH menos 1. Ok, y ahora toca sacar el módulo de esto al cuadrado y probar que es menor o igual que 1. Entonces, lo que vamos a hacer, módulo de k es menor o igual que 1, sí y solo sí. Coseno de RH menos lambda seno de RH al cuadrado más seno cuadrado de RH por lambda coseno de RH menos 1 al cuadrado, si esto es menor o igual que, vamos a ver, tendría que ser 1 más lambda cuadrado, seno cuadrado de RH al cuadrado. Pasando esta parte de abajo que va a quedar al cuadrado en los dos y mandándola a multiplicar. Entonces desarrollamos un poco, a ver a qué llegamos. Coseno cuadrado de RH más lambda cuadrado, seno cuadrado de RH. Menos 2 lambda, seno de RH, seno de RH. Más, aquí va a quedar seno cuadrado de RH, más lambda cuadrado, seno cuadrado de RH, coseno cuadrado de RH. Menos 2 lambda coseno de RH seno cuadrado
de RH y eso tiene que ser menor o igual de 1 más 2 lambda cuadrado seno cuadrado de RH más lambda a la 4 seno a la 4 de RH. Y a ver qué podemos simplificar de todo esto. Podemos cancelar este seno cuadrado con el coseno cuadrado y este 1 de aquí. De ahí qué más. Tengo aquí 2 veces seno cuadrado y lambda cuadrado, y aquí una vez, yo los puedo simplificar esos para que me quede menor o igual que lambda cuadrado seno cuadrado de RH. ¿Qué más? Ok, podría cambiar este coseno cuadrado. Podría cambiarlo por 1 menos seno cuadrado de RH. Y me quedaría okay. Ah, me quedaría el otro, ¿verdad? Vamos a ver. A multiplicar lambda cuadrado seno cuadrado por 1. Lo juntaría con este. Y cancelaría este otro. Este se va con este y este que sale de aquí. Y me quedaría todavía el menos 2 lambda coseno de RH, seno de RH, menos 2 lambda coseno de RH, seno cuadrado de RH. Y aquí me quedaría un menos lambda cuadrado seno a la 4 de RH. Y aquí lambda a la 4, seno a la 4 de RH. Ok. Entonces, vamos a ver, intentemos llevar todo a un solo lado. No se me queda nada, ¿verdad? No. Ok, entonces, que quede 0 menor o igual que. Y tendría 2 lambda coseno de RH. Y de hecho podría sacar un seno de RH también. Y tendría uno más. Seno de RH. Más lambda a la 4. Más lambda cuadrado. Seno a la 4 RH. Y ok, todo esto de aquí a la derecha es positivo. Lo que nos resta es ver que esto de aquí de positivo de alguna forma. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos ver, porque en sí el método queda estable. Lo que hay que ver es que cuadren los cálculos.
Primero que nada, vamos a checar que los cálculos estén bien. Ya sé por qué no estaba saliendo. Vean que aquí es XY, J menos 1. Y aquí yo le puse Y menos 1, J menos 1. Entonces aquí, este solo era XY. Eso va a simplificar mucho los cálculos. XY, aquí sería, aquí no quedaría nada, sería solo el 2W sub J. Este término no iría, no iría todo esto de acá arriba. Quedaría solo el 2. Esta parte de aquí sí habría que hacerla, solo que acá arriba hay un 1. Esta multiplicación se simplifica demasiado. Es simplemente 1 menos lambda por i seno de RH. Esta capa no lo necesitamos porque no hemos hecho ninguna simplificación. Y esta parte sí. Solo que aquí la parte real es 1. Y aquí la parte imaginaria es simplemente. Creo que de aquí para abajo sale mejor hacerlo de nuevo porque las correcciones van a ser demasiadas. Entonces vemos que capa sea mayor o igual que 1, perdón, menor o igual que 1. Esto ocurre si y solo si 1 al cuadrado más lambda cuadrado seno cuadrado de RH. Es menor o igual que esto. Al cuadrado. Entonces esto queda así. 1 más lambda cuadrado seno cuadrado de RH. Menor o igual que 1 más 2 veces lambda cuadrado seno cuadrado de RH más lambda a la 4 seno a la 4 de RH. Y vaya, así se simplifica bastante porque aquí va a quedar lambda cuadrado seno cuadrado de RH más lambda a la 4 seno a la 4 de RH, lo cual es verdadero. Es verdadero porque esta cantidad es mayor o igual que cero y esta también. Entonces solo es de regresar de forma equivalente y pues obtenemos que el módulo de capa al cuadrado es menor o igual que 1. Entonces la conclusión ahí es que, por lo tanto, el método es estable. Porque no depende del valor de capa, o mejor dicho, el valor de lambda. No depende del valor de lambda para que se cumpla que el módulo de capa al cuadrado es menor o igual que 1. Entonces es estable. Ok, entonces lo que nos resta es, bueno, ¿y será el método bueno entonces? Todo parece ser que el método va bien, pero cuando nosotros queremos resolver el problema, el mismo problema que resolvemos con Upwind, con Lax-Vendroff, con Downwind, ese mismo problema genera estas soluciones. Entonces, mire, para m igual a 72, genera una solución muy mala, a pesar de que lambda es cercano a 1, una solución muy mala.
parecida a la de Upwind con m igual a 100, de hecho. Y si nosotros vamos ampliando el valor de m como una posibilidad, vemos que la solución va mejorando un poco, pero que necesitamos demasiados puntos. O sea, para que este método, que es estable y que es implícito, para que funcione, estamos necesitando demasiados puntos. Entonces, para cargar la computadora con tanto cargo computacional, es mejor utilizar otro método. Porque este, aún con 400, que son más de cuatro veces lo que planeamos utilizar al principio con Upwind, aún así ni siquiera se acerca al resultado de Upwind. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? De nuevo, en parte se debe al error de truncamiento, el cual no dedujimos para no hacer la conclusión apresurada, pero si llevamos a cabo los cálculos, nos daríamos cuenta que el tau sub ij resulta ser igual a menos a por h lambda uxx en xy t sub j y el resto de términos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, cuando lambda se queda cerca de 1, esto no tiene por qué ser un valor cercano a 0. Caso contrario del método Upwind. Pero cuando el lambda empieza a tender a 0, entonces ahí sí esto se va acercando a 0. Por eso la solución va mejorando en la medida que incrementamos m. Si m incrementa, k disminuye. Y si k disminuye, manteniendo el h constante, significa que el lambda tiende a 0. Y si lambda tiende a cero, entonces la solución con este error de truncamiento debe de ir mejorando. Y eso es lo que podemos observar en estos ejemplos de aquí. Entonces, pero una situación es que uno hacer que lambda tienda a cero no es aconsejable porque lambda es igual a A por H sobre K. Perdón, A por K sobre H. Entonces, si esto tendía a cero, significa que el K entre H debe tender a cero. Eso significa que el K debe de ser mucho más grande que H en general. Entonces, significa que tenemos que cargar demasiado la computadora. Tenemos que darle demasiado o bastante trabajo computacional en términos de número de operaciones y el número de repeticiones o de nodos que hay que utilizar para que el método empiece a ser bueno. Por eso no es tan aconsejable. Y es mucho mejor en este momento el método Upwind, el cual podemos controlar en sí la eficacia del método, simplemente manteniendo una relación de que h y a por k se mantengan iguales. Y pues bueno, prácticamente ese es el último análisis que había que hacer en el capítulo, de ahí el resto, pues, y se construye a partir de eso. Entonces, y pues la tarea del segundo parcial, sí, esa sí o sí va a quedar para hoy, porque de hecho tengo planes de que, de ser posible hoy, ya pongo la tarea del siguiente. Así que esa sí debe de entregarse hoy para que ya empiecen a trabajar con la siguiente. Ok, entonces no sé si hay alguna otra pregunta desde que terminemos por hoy. Correcto, en la misma modalidad que hicimos, que acordamos en LaTeX. Ya, si no la presenta en LaTeX, pues obviamente la puede presentar, pero pues tendría un poquito de valor menos, pero sería mejor que no presentarla. Es posible que la última sí se la puedan tirar a mano porque sería para una semana, pero sí, es posible que esta última sí se las permita hacer a mano por la cuestión del tiempo, más que todo. Lick, disculpe. ¿Sí? El tercer examen, más o menos, ¿para qué fecha estaría? Mira, eso tenemos que irlo hablando también porque creo que ayer lo mencioné, pero no recuerdo si fue en esta clase o fue en álgebra. Pero si tiene que ir quedando para la otra semana, solo que tenemos que terminar de cuadrar si va a ser cuál va a ser viernes, cuál va a ser sábado, porque entre esas dos clases, porque hay compañeros que están en las dos. Sí, entiendo.
Entonces, pero sí, sería viernes, sábado, solo hay que decir qué día queda cada uno. Entonces, bueno, así estamos. Vamos a quedar aquí por hoy. Y recuerden que el lunes vamos a empezar a revisar lo del capítulo 5, el cual es siempre sobre ondas, solo que en este caso es en dos dimensiones, con la ecuación de la onda como tal. Así que vayan haciendo la lectura y el resumen correspondiente a la ecuación de la onda de la sección 5.1. Y obviamente yo, al igual que con esta ecuación, voy a dar unos cuantos, o voy a resaltar los detalles más importantes que necesitamos dentro del resumen. Y vamos a empezar con los métodos explícitos de la sección 5.2, pero pues prácticamente el análisis, o sea, lo que va a variar son los análisis numéricos más que todo, no tanto los métodos, porque vamos a seguir viendo estabilidad y esas cosas. Entonces, pero sí vayamos empapándonos por lo menos con la teoría de la ecuación de la onda para tenerlo fresco así para el día lunes. Entonces, lo demás, quedaríamos hasta aquí. Tengan feliz tarde. Listo, feliz tarde. Gracias.